Hello. Hello. Guys, por fin me logré conectar. Gracias, Hi. gracias por quedarse conectados todos Good y por evening, teacher. esperarme. Good evening, good evening, good evening. Gracias por esperarme. Had a few problems with my computer. No sé qué le pasaba hoy. Creo que ya pensaba que todavía era fin de semana y no quería trabajar. But yeah, we have to work. So, thank you for being here. Así que vamos a pasar puntualmente a la asistencia. So, gracias de nuevo por estar puntuales y les doy la bienvenida de parte de mi persona y de parte de Inglés Corporativo, ¿verdad? Así que vamos a iniciar con la asistencia. Solo déjenme buscar aquí para que podamos iniciar ya sin ningún problema. Ok, I'm here. Recuerden nombre completo, cámaras encendidas, nombre completo según DUI, ¿verdad? Ok. Camaritas, estoy esperando. Ay, no me sirve. No saben la que he pasado intentando que esto funcionara bien. Siento que las máquinas como que huelen el miedo de uno. No sé ustedes. Ok. Vamos. Adrián Ernesto Weiler Cuellar. I'm here, teacher. Bien. Christopher Giovanni Vides Orellana. Claudia Patricia Rivas Rivera. ¿No? Voy entonces con Emanuel Fernando Torres Juárez. ¿No? Sigo con Evelyn Carolina Saracaya Vilés. Present teacher. Bien. Evelyn Joana Gómez Flores. ¿Está Evelyn todavía? Ok, Joana, perdón. Evelyn Mariela Romero Guzmán. Present. Bien. Germán Mejía Hernández. ¿No está Germán? Ok. Gerson Rubén Pérez Márquez. Teacher, no sé si ella me mencionó. No, bueno, sí, ya la mencioné. Dije Claudia Patricia Rivas Rivera. Y ahí está, ¿verdad? Nada más que el internet como que está fallando bastante. Ok, vamos ahora con, les decía, Germán Mejía Hernández, no está todavía, ¿verdad? Voy con el siguiente. Gerson Rubén Pérez Márquez. Malo porque voy a un Gerson Rubén Pérez Márquez. Bueno, no fui yo la que estaba tarde tanto. Ismael Eliseo Portillo de León. I'm here, teacher. Bien. Jorge Alberto Julio Enríquez. Good evening, teacher. Present. Ok. Juan Carlos Estrada. Bien. María René Salazar Gil. Present. Miriam Yvonne Cabezas Miranda. I'm here, teacher. Good evening. Bien. Good evening. Vamos con el siguiente. Roberto Antonio Morales Hernández. Roberto Carlos Betancourt. I'm here, teacher. Good evening. Good evening. Sara Elisa Belloso Hernández. ¿No? Ok. Silvia Michelle Rodríguez Martínez. Present. Bien. Present, teacher. Carmen Hernández. Present.
Silvia, ¿dijo present ya? Bien. Digo, Judith del Carmen, yes. Hernández. Hilarios. Bien. Siguiente. Brandy Natalie Salazar Cuadrón. Jacqueline Aracelis Pineda Canales. No es, sí está Jacqueline, pero no la escucho, Jacqueline. Nope. Bueno, arreglemos el micrófono para la siguiente, pero ya le puse presente, pero sí arreglemos el micrófono. Jocelyn Madaí Flores Coca. I'm here. Bien. Andrea Michelle Argueta García. Gabriela Beatriz Ramírez Díaz. Present. Oscar Salvador Arias Palacios. I'm here, teacher. Bien. Ana Cristina Cabrera Escalón. I'm here, teacher. Good evening. Good evening. Yesenia Carolina Lemus Hernández. I'm here, teacher. Bien. Catherine Yesenia Acevedo Ayala. I'm here, teacher. Bien. Mario Enrique Quintanilla Ruiz. Presente, teacher. Bien. Presente. Y Talía Verónica Benítez Estrada. ¿No? Ok. A ver, ¿alguien se conectó en lo que estaba pasando asistencia y no mencioné su nombre? Nope. Yo, Claudia. Sí, ya la anoté, Claudia. Ya la anoté. Cuidado ahí en el boot, ¿verdad? No vaya a ser. Yes, very good. Thank you very much. Aprecio ese esfuerzo que están haciendo. Okay, guys, so we had a homework. We have a homework today que era sobre su favorite food. Si recuerdan, ¿verdad? Ahora sí no me van a decir que no, igual que la vez pasada que no se acordaban. Yes, you remember, ¿verdad que sí se acuerdan? So you had a homework and you were gonna, iban como un poco a investigar de qué estaba hecha, qué ingredientes tenía. No el proceso para hacerla, we're not asking for that, but just what it was made of, de qué estaba hecha. So for example, vamos a tener unas preguntas acá, ahorita les comparto pantalla, voy a abrir pizarra. Ok, so vamos acá. So for example, ustedes van a decir, my favorite food is made of, y dicen de qué está hecha. So for example, my favorite food is, y empiezan a listar los ingredientes. My favorite food is made of corn, ground beef, cheese, beans, flour. What is my favorite food? ¿Cuál creen que, según lo que les he descrito ahorita, cuál creen que es mi comida favorita? Pupusas. Yeah, exactly. Pupusas, because I described the ingredients of a pupusa. So ustedes van a empezar por decir, my favorite food is made of, y van a empezar a listar los ingredientes. Al finalizar, van a hacer esta pregunta. What is my favorite food? ¿Cuál es mi comida favorita? A ver si algunos de sus compañeros pueden adivinar. Y si usted sabe cuál es la respuesta de algún compañero que ha dicho su favorite food, usted dice, oh, your favorite food is... No, vamos a decir así mejor. I think. Ok, creo que esta es tu comida. A ver si la persona dice que sí. I think your favorite food is... Y ya dice cuál sería la comida. So, anoten esto que es lo clave que vamos a tener ahorita para ir a trabajar. So, vamos a decir, my favorite food is made of, mi comida favorita está hecha de, ¿ok? Y luego a decir, what is my favorite food, al finalizar los ingredientes que está mencionando.
para que la persona en ese momento le diga, I think your favorite food is, ya le va a decir cuál es la comida que cree que es la favorita. So, vamos a empezar, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo nada más. Miriam, usted va a ser la que me describe su comida, vamos. Pero no me diga la que es, porque si no sus compañeros, no me diga la que es, no me diga la que es, porque si no sus compañeros ya van a saber, ¿verdad? Invéntese ahorita una. No creo. I don't know. My favorite food is made of vegetable and onion, tomato, a vegetable like potato and whiskey, teacher. I don't know. I've never had to say whiskey before in my life. Nunca he tenido que decir whiskey, pero I think I will find it. The rice, a little rice, and how do you say consomme? Seasoning. What, teacher? Seasoning. Seasoning and only that. Only that. Okay, so a la pregunta. The principal principal ingredient is satan pio pio. So your usted haga esto. Esta pregunta. What is my favorite food? Your favorite food is chicken soup. Yes, teacher. Okay. En lugar de decir the principal ingredient, ustedes pueden decir the main ingredient. El principal, the main ingredient. Okay, the main ingredient. Okay, guys. So vamos a ir a los breakout rooms para hacer esa actividad. Primero, antes voy a tomar una capturita. Así que hizo todo bonitos y bonitas. A la cuenta de one, a la cuenta de two. One, two, three. Ahí está. So, vamos a colocarlo aquí. Ando con miedo yo en esta computadora ahorita. No quiere trabajar hoy, dice. Ok, very good. So, I'm gonna send you to the breakout rooms. Y lo que tienen que hacer en los breakout rooms es fácil. Simplemente van a describir su comida favorita. Van a preguntar, what is my favorite food, al final. Luego los demás van a tener oportunidad de adivinar. Ok. Y después va a pasar otra persona y otra persona. ¿Ok? ¿Yes? ¿Yes? ¿Sí me entienden? I have a question. Yes, okay. Adrián, tell me. How do you say masa? Masa, I think is paste, como una pasta consistente. Pero si no diga flour, que eso es harina, y yo creo que de ahí ya nos vamos con flour, que es harina. Okay. Porque si le digo masa literalmente en inglés, puede ser el significado como de la masa de un cuerpo, ¿verdad? Que sería tiempo en inglés. So diga mejor flower, para que se entienda. Flower, que es... flower. No flower como flor, sino flower. 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 Flower, distinto. Flower. Ok, very good. Flower. So, vamos entonces, guys. Escuchen a todos sus compañeros cuando... hablen y todos tienen la oportunidad de adivinar también. Ahorita las voy a crear y empezamos ya. Hello, Miriam. Bien.
tortillas, tomatoes, onions, beef, celery, oil. You can add avocado if you want. That's it. I think your favorite food is tacos. Yes, it is. No se olviden de hacer la última pregunta. What is my favorite food? Yes. Good evening. My favorite food is made of bread, lettuce, meat, tomato. I don't know. Mustard. How do you say salsa de tomate ketchup? Tomato sauce? Yeah, como se le dijo la compañera, bien, tomato sauce, porque ketchup es como un aderezo. Okay, and tomato sauce, and also chips. What is my favorite food? No, I don't know. Repeat. My favorite food is made of bread, meat, lettuce, tomato. Hamburger. It's hamburger. Yeah. Yeah. Okay, very good. No estaba tan difícil, right? Let's go. ¿Ya pasaron los demás? Yes. ¿Todos? Yes. Wow, qué rápido. Vaya, bien, ya me regreso. This is that. No. 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 Can you please repeat? Yes, meat. Please. Can you be, can you please repeat? Onion. Tomato, onion. Tomato, onion, cheese, bread, cheese, meat, pickles, and sauce. Hamburger. Hamburger. Pero bread, no, bread. No, bread. No escuché yo bread. Bread. Es que no puedo pronunciarlo. Tú, parece que no entendí. Lechuga, ¿verdad? Lechuga, lettuce. Vegetable. Lettuce. Ajá, lechuga. La cultura de lechuga. Es cierto. Ajá. What other? My favorite food is made spaghetti, salt, potato salt, cheese. Y más helado. Yo pensé que ya nos iban a sacar de la reunión, pero no. La delicia, queda cerquita. Did you finish, guys? Yes. Yes, teacher. Okay, excellent. Excellent. Hello, varios y varias ya habían terminadas que me están diciendo, no, teacher, ya terminamos. Y esta actividad va a ser rotatoria, entonces ahora vamos a ir con otros compañeros y compañeras a adivinar sus comidas favoritas, ¿ok? So, some of you already did good. I want to say that you actually pronounce some names really good. En algunas salas que estuve, sí estaban pronunciando bastante bien los nombres de las comidas. Yeah, like very good. Alguien, escuché una de las pronunciaciones que sí es, yo considero difícil, que la pronunciaron bastante bien, fue lettuce. Lettuce, ¿saben qué son lettuce?
Lechuga. Yeah, lettuce is lechuga. So one of your classmates, I don't know if it was Herson, I think it was Herson, was it? Yeah. Yeah, he was describing foods like it has bread, beef, lettuce, tomatoes, and he said really good lettuce. So esa palabra puede ser difícil, lo pronunciaron bien. Okay, guys, so vamos a hacer la misma actividad. Una vez más, voy a recrear todos los breakout rooms. Supongo que los voy a mandar con compañeros diferentes. Yo esperaría eso, ¿ok? So, si usted ya estuvo con alguien en una room y esto por casualidad los mandó de vuelta con esa persona, simplemente no digan lo que es, ¿verdad? Si usted ya sabe, deje que los demás adivinen, ¿ok? So, ok, let's go. Ya están abiertas las breakout rooms. I don't know, what is your favorite? What is my favorite food? I don't know, what is your favorite food? Ah, yes, Pricey. Juan Carlos. Ah, yes. Yes. I think your favorite food. Okay, Sylvia. Va a estar fácil de adivinar. My favorite food is my fish, lettuce, tomato, rabbit, rice, salad, lemon, tortillas, and that's it. What is my favorite food? Dijo que iba a ser fácil, it was easy, but everybody's like, what, chico? I think you favorite. I can. What is your favorite food? Oh, don't say it. Let them guess. Déjelos adivinar un poquito. I think it's like a complete meals with salad, rice, a tortilla and fried chicken, no? It's a complete meal. Como una comida completa, no sé, como un pollo o algo así. Es que lo último no lo oí muy bien. El fish no. Fish. Ah, entonces es. Fried fish. Like Jacqueline is a fried fish. En lo mismo. Oh, yes. Okay. My favorite food is made of milk, rice, cinnamon, and sugar. I think your favorite food is milkshake. Yes, no. What? Yes or no? Yes. Yes. Arroz con leche, sí.
Eso dijo. It's a milkshake. Batido dijo milkshake. Ah, no, pues no. Ya le dijo lo que es. Qué bárbaro. Y que una pregunta, y en este caso, digamos que ella mencionó una, digamos, como un típico, sería como arroz con leche. Yeah, she can say arroz con leche, but also she can say like rice and milk, para que la persona que no habla español entienda de qué es, ¿verdad? Puede decir rice and milk, pero como es una comida propia, yes, you can say arroz con leche. De arroz hecho, eso leche. Desayuné yo hoy. Ok, perfecto. En este caso, los típicos no cambiarían. ¿Cómo? En este caso, los típicos no cambiarían de nombre, digamos. No, usted puede explicar. Empanaditas. Usted puede explicar de qué está hecho o qué es. Como una empanada, it would be like plátano. Vegan plantains. Yeah. Okay, so you can say beans, and you can also have like this really thick milk, esta leche como espesa, se espesaría usted, ¿verdad? Yes. Very good. Ok, excelente. Okay. Digamos que solo los mariscos se tratan como en general. ¿Cómo así? O sea, porque, bueno, no sé, o sea, no tienen como especificaciones los platos, o sí. Porque he escuchado que casi siempre los tratan como comida, ¿cómo se llama? Como mariscos, seafood. Seafood. Los mariscos sí puedo decir seafood, porque ese es un tipo de comida que no solo existe aquí, no es típica de aquí, sino que es algo general. ¿Cómo? Perdón, se me trabó el teléfono. Seafood, yes, mariscos. ¿Cóctel de camarones? Igual, incluye solo seafood. O sea, no. Vaya. Mariscos puedo decir seafood, si toda mi comida favorita son los mariscos. Ahora, si dentro de los mariscos tengo una comida favorita en especial, y, por ejemplo, acabo de venir de otra sala que dicen, dijeron fry fish, o sea, pescado frito, ¿verdad? Fry fish. Or you can also say shrimp cocktail, ¿verdad? Cóctel de camarones, shrimp cocktail. Y ahí ya puedo ir diciendo los nombres específicos de cada comida, porque sí existen esos nombres en inglés. Ah, okay. Mariscada, eso sí, yo se lo acepto, porque una mariscada es algo bien de acá, ¿verdad? De El Salvador. Tal vez en otros países se llama de otra manera y se hace de otra forma, pero no hay una palabra así en inglés como para decir mariscada. Ok, entonces se dice en español, mariscada. Yeah, you can say mariscada, and then you explain what it's made of. Y después explica de qué está hecho. Ok, perfecto. Okay, bien. Evelyn, ¿qué me le pasó? Hello. Hola, teacher. Fíjese ¿Qué me le que pasó? Se me desconectó el inter y no pude entrar a los grupos. O sea, ni al inicio pudo entrar. Ni siquiera lo dejó. En el primero sí. Ajá. Pero en este otro. Ajá, y el segundo, no, se me cayó el internet y no pude entrar a los grupos. Por eso es que estoy aquí. Okay. Me volví a conectar para entrar ahorita a la clase. Pero ya van a volver. Entonces, todos. Ah, váyase. Ahorita van a volver, ok. Sí, el internet, yo lo entiendo, claro que lo entiendo. Si a mí así ha estado hoy. ¡Ay, hay un gatito! Ay, sí, qué molesta, y no quiere irse de aquí. ¿Cómo se llama? Se llama Silvestre. Oh, my God, aquí yo tengo six cats. Aquí es una caja llena de gatos. Para poder dar la clase hay que cerrar las puertas. Pero no me dan permiso. Sí, porque si no, mira aquí, en el escritorio se viene. Yeah, son los gatos, What can we do? Si yo pudiera dar la clase aquí con todos mis gatos, yo estuviera con todos mis gatos, pero no me dejaría. Okay, very good, guys. So, welcome back. Escuché algunas comidas interesantes, tuvimos comidas. Una pregunta muy importante que me hicieron en la última sala que estuve, me decían, teacher, ¿y si estoy hablando de comida, por ejemplo, que es típica,
¿cómo digo el nombre en inglés? And that was a really good question, una buena pregunta, porque you don't say the name in English, porque ¿cómo van a decir, ah, mi comida favorita son pupusas en inglés? ¿Cómo voy a traducir yo eso? Right? So you don't say, actually, en realidad, actually significa en realidad, no actualmente. So actually, many people in the U.S., cuando ustedes le dicen pupusas, ellos leen algo como papusas, y ellos creen que se dice papusas, ¿verdad? So, pero no van a decirles ustedes, so my favorite food are papusas, porque no, es un nombre propio. So ustedes lo que van a hacer es decir pupusas, y cuando la persona se quede como, what, qué, usted va a empezar a explicarle, ah, mire, está hecho de esto, esto y esto, ¿verdad? Otra que me decían es como el arroz con leche. Eso es muy típico de acá, ¿verdad? Creo que hay en otras zonas, en otros países también existe eso, pero no en Estados Unidos tal cual. Entonces usted simplemente va a decir que es rice with milk, y usted lo explica y ellos le van a entender. Pero arroz con leche es como el nombre, ¿verdad? Una empanada, me decían, ¿cómo describo una empanada? Más que una empanada, aquí en El Salvador es una cosa, en Colombia es otra cosa, en no sé dónde es otra cosa, esos son cosas bien distintas. Yeah, very good. So, solo es describir. Miriam? Teacher, it's like a pollo campero. Pollo campero hacen a traduction. Yeah, pollo campero doesn't have one, it's fried chicken. Fried chicken, but doesn't have a traduction. Porque pollo campero. Doesn't have a traduction. Ok, yeah, it doesn't, pero usted puede decir fried chicken, en especial el pollo campero, aunque a mí me gusta más el pollo campestre, ¿verdad? Pero no nos metamos a ese problema en este momento, porque ahí en Estados Unidos existen cuántas, a más no decir. Ok, so ahorita vamos a decir en específico, voy a elegir a unas personas para que me describan su comida favorita y los demás que no hayamos estado con ellos participando van a adivinar. Si usted estuvo con él, no diga, ay, yo sé cuál es. Y él le va a decir, sí, pero porque ya te dije cuál era, ¿verdad? O sea, no vayan a hacer eso. Si usted estuvo en el grupo con esa persona que mencione, no lo diga, ¿ok? A menos que no haya estado. So, voy a pedirle a Jorge Alberto que empiece. Luego voy a ir con María René. Y después Jacqueline Aracelis. Jorge Alberto empieza. Ok. My favorite food is really easy. Because it is made of with rice flour or corn flour. So you have two options. You can add, for example, beans, cheese. Some people add chicken, seafood. I don't know. You got it? Yes. You have to ask your the question, what is my favorite food? What is my favorite food? Your favorite food is pupusas, of cheese or of chicken. Yes, that's okay. So good. Okay, very good. Thank you very much, Jorge Alberto. Guys, ahorita voy a hacer una encuesta así rápida, solo para salir de la curiosidad. So, what do you prefer? Preferir. What do you prefer? Corn or rice pupusas. It will be corn or rice. Se me dividió. Vaya, ahí tienen unas reacciones ustedes. Si a ustedes les gustan las de corn, pongan un corazón. Y si les gustan las de rice, pongan una manita arriba. Un dedito arriba, perdón. Rice, depende. Corn. En mi caso, si son de oriente, de maíz, acá, porque las de arroz son feas. Allá, aquí, perdón, allá, si aquí estoy. Sí, allá, yo estoy aquí, pero soy de allá, entonces, ajá, las de maíz. Oh, yeah, very good. Okay, so miren, creo que ganaron las de corn. I actually like corn, but, como está diciendo aquí la compañera Evelyn, si son de Olocuilta, prefiero rice.
porque no sé, son diferentes, es diferente, les queda muy bien el del rice de ahí. Pero si son de otros lugares, prefiero corn. Yeah, ese es una, es un tema así delicado. Y otro tema sería, nah, ¿y de qué le gustan las pupusas? Porque teacher. Yeah. But that, in my downtown, las hacen de corn, pero de mentiras. No, harina, hace de más seca. Yeah, de más seca. Entonces, oh, yeah. I don't like pupusas of corn. Pero si son de esas que llevan al molino y a quebrar el maíz, es así, ¿verdad? Yes, sí, okay. I like it. Very good, I very like... good. Teacher. Yeah. Do you like eat pupusas with salsa negra and ketchup? No. No, okay. No. I saw this in San Miguel. I yeah, that is from San Miguel, yes. But I'm from Usulután. Oh. Yeah. Okay. Yeah, I'm from Usulután, pero sí, a veces, confesarlo, sí he comido pupusas con ketchup. Tengo que confesarlo, y, pero solo con ketchup, no con salsa negra, solo con ketchup. Es como que no hay salsa de tomate, ¿qué hago? Porque la pupusa sola, no. Entonces agarro un poquito de ketchup y no sabe tan mal. Pues ahí va. Yeah. Sí, Evelyn. Curtido. Evelyn, ¿y ustedes de Oriente? ¿De qué parte? De San Miguel. Ah. Así que sí, el curtido de mayonesa y salsa negrita. ¿Y usted sí? Sí. Oh, wow. Ok, good, good. Ven, o sea. Obviously, teacher. Ya, es una cuestión de gustos, así, ¿verdad? O sea, a mí no es que me moleste, pero no me lo imagino. Pero a falta de salsa, sí agarro el ketchup. Ok, very good. Después de esta pausa pequeñita larga, porque así pasa cuando uno empieza a hablar, vamos con los siguientes temas, ok? Ya me dolían las mejillas de estarme riendo. Ok, so we have here this, guys. Look at this. We have the date for today, y solo porque me dijo que es de Oriente me la va a decir Evelyn la fecha de hoy, solo porque me dijo que es de Oriente. Tuesday, February 9th. 2021. Excellent. Yeah. Tuesday, February 9th, 2021. Y miren, hoy tenemos tenemos unas conversations que vamos a hacer. Tenemos dos temas importantes. De este ya les había hablado un poco. Y de este, pues simplemente vamos a hablar como de desayunos alrededor del mundo. ¿Qué desayuna la gente en diferentes partes del mundo? Si ustedes ya trabajaron en la plataforma, ya vieron algunos ahí. So, vamos a empezar con este que dice some and any, count and non-count nouns. So, basados en lo que yo ya les había explicado, ¿cuál recuerdan ustedes que son los count and non-count nouns? Countables and uncountables nouns. Ok, pero ¿cuál es, ¿cómo me lo podría decir? Count. Counts are like a beans, like a eggs, like a chairs. Okay, so those are count. Count. Contable, me estoy diciendo. Yes. And not countables, like a milk, wine, salt. Okay. And water. So example. Those are uncountable nouns, ¿verdad? Very good. Very good. Ahí estamos bien, guys. So, vamos a hablar un poco sobre de qué son estas cosas. Quiero que ustedes observen a su alrededor, ahí donde se encuentran sentados, y me encuentren un ejemplo de algo que es contable y algo que no es contable ahí a su alrededor. ¿Ok? Y cuando estén listos, me dicen. Ponen un thumbs up ahí para yo saber que están listos. Tienen que saber el nombre en inglés. No me van a decir, teacher, ¿cómo se dice esta cosa? No, hay que saber el nombre en inglés. Ok, you're ready? Yes? Yes, teacher. Ok, very good. So, vamos a iniciar. Le voy a preguntar a Ana Cristina. Ana Cristina, ¿qué tiene a count and uncount?
count. Uh-huh. In my desk, and my desk pencil and pen. You know, there's the thing that is uncountable. I don't think so. You don't have anything that is uncountable? Nada que sea uncountable? Uncountable? No. This Segura. Moment in this room, no. Mm. I don't. Glass of water. I don't have. Tiene apagado su micrófono, teacher. Ay, yo hablando bien inspirada. Okay, very good, very good. Luego le digo el que le quería decir. Pero bueno, vamos a ver si alguien más lo tiene. Vamos con Gabriela. Countable pencils. Ya lo había pensado antes que y countable water. Muy bien, water, water. Excellent. Ok, very good. Vamos igual en los ejemplos. Vamos a ir ahora con un boy. Vamos con un chico, un chico, un chico, un chico. Juan Carlos Estrada y luego con Roberto Carlos. Ok. Countable pen. Pot. And countable hair. Your hair? Yeah, good example. That's a good example, actually. Very good. Yeah. Yes. Very good, Juan Carlos. Coffee, sugar, water. Yeah, very good. Vamos con Roberto Carlos. Thank you, teacher. There are any pencils in the basket. And there is some glue in the bottle. Yeah, very good, Roberto Carlos. ¿Y vieron cómo Roberto utilizó el there is, there are para eso? Y el there is era también para singulares y para cosas que no sé. Pueden contar. Exactly. You guys are so smart. Uh-huh. Son bien inteligentes. Ok, vamos con los dos últimos ejemplos que me lo va a dar María René y el otro me lo va a dar Ismael Portillo. They are oil. Okay, so that's, ¿eso sería qué? ¿Countable or uncountable? I mean, non-countable. Countable. Countable. ¿La botella o el aceite? The oil. Eso es. Countable. Non-countable. Non-countable. Non-countable, I have a dog. He's countable. Yeah, he's countable. He's countable. Okay. I am an air. He's countable. Okay, an egg. The okay. My dog is eating. Okay, yeah, egg. Me sorprende. Creo que está en la cocina porque tiene un huevo, el aceite cerca y el perro. El perro siempre está detrás de mí, pero si dejo los huevos y el aceite en la cocina, se los come la rata que he adoptado. Oh. Entonces, hay que tenerlos aquí. Yeah, very good. Thank you, María. Vamos con Ismael. Countable, two controls. Mm-hmm. Uncountables, alcohol gel. Okay, this hand sanitizer. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Yes, very good, very good. Sanitizer. Excellent, Ismael. Very good, guys. Todos dieron muy buenos ejemplos. Unos ejemplos me sorprendieron y ahí. Miren, yo podría decirles, por ejemplo, aquí este té es algo non-countable, non-count, ¿verdad? No puedo contarlo, es uncountable. Pero hay una cosa que nadie me dijo y yo esperaba que alguien me dijera. Probablemente los que nombraron sí tenían el ejemplo y es, hagan esto. ¿Usted puede contar eso? El aire. The air, right? Ni siquiera lo veo, ni siquiera puedo contarlo. Y todos estaban como, ay, ¿qué le digo? Por eso cuando Ana me estaba diciendo, no sé qué decirle, teacher, yo me quedaba como, ¿qué hay ahí? Eso, eso. Teacher. Yes, dígame, tell me. Teacher, excuse me. And another example is to the light. Oh, yeah, also. It's uncountable.
The light is uncountable. Yeah, la luz no se puede contar. Or you can say the feelings. You can. What is it, Jocelyn? Feelings. No le escucho bien. Feelings. Feelings, the feelings, feelings, yes, also, oh, sentimientos. No feelings, yeah, you cannot count that, no, no se puede contar como, ay, ¿cuánto me querés? Mira, yo te quiero dos amores, I love you two, okay, o I love you three, no, eso no se puede, ¿verdad? Eso es algo que no. Another example. 100. Money. Money, yeah, money, also money. You see, there are so many examples, muy buenos ejemplos, y hay muchos, de hecho. So vamos a pasar a leer esto aquí, miren, guys. Que dice, count and non-count nouns. ¿Qué son los count nouns? Can be used in a plural form, usually with an S, pueden ser utilizados en forma plural, porque cuando tengo más de uno, como los cuento, tengo que utilizar la S. Can be used with definite article, the. Pueden utilizarlo con the. For example, the cup, the cell phone, the marker, I don't know, the scissors. Okay, so eso que se puede contar. Ahora, can be used with identify articles, los artículos que son definidos, que son A, R, N. O sea, puedo contar uno, una, ¿verdad? Examples. Paul bought a key at the store. Compró una llave. Entonces, la llave, por lo tanto, sería, ¿qué? Countable, right? Count. You can count the keys. The students went to the class. The students, ustedes pueden contar los students. ¿Cuántos sabemos aquí? Aquí me dice rapidito, 21. So you can count that. Ahora vamos con los que no se pueden contar. Non-count nouns. Usually cannot be expressed in plural form. Usualmente no se pueden utilizar en una forma plural. Yo no puedo decir, ah, es que hoy tengo dos aguas. O hoy cayeron lluvias. Sí, se puede decir las lluvias que están pasando, pero puede contar cuántas veces llovió, pero no las lluvias. ¿Me entienden? No sé si me explico. Y también no puede decir aguas, ¿verdad? Aguas. Aguas solo que diga así como en México, que dicen aguas para advertir algo. Pero no puede decir, ah, en el vaso de aguas que me tomé, habían unas aguas, ¿verdad? Simplemente yo tomé agua, right? Cannot be used with identify article. No pueden utilizarlo con este, con A and N. No pueden decir uno y una, ¿ok? Porque no se cuentan. Can be used with the definite articles, the. Con ese sí lo pueden utilizar, con the. The rain, the tea, the water, the coffee. You can use it with that one. And can be used without an article. Y pueden ser utilizados si no hay un artículo. Si no está, si no está uno, one, así, no, siempre pueden utilizarlo. Vamos a ver unos ejemplos. I listened to music. ¿Ok? Usted no va a decir, ah, es que yo escuché una música hoy, ¿verdad? Yeah. No, no se puede. I listened to a music today. No, I listened to music today. We listened to the rain during the storm. Escuchamos la lluvia mientras la tormenta. Yes? Yes, ¿me van siguiendo ahí? ¿Sí me escuchan, guys? ¿O está el internet lento? No sé por qué no lo veo. Can you hear me? ¿Sí me escuchan? Hello? Se cortó un momento, ¿verdad? Sí. Ok. Salió de acá. No se escucha. Hi. ¿Me escuchan ahora? Yes. Welcome. Yeah, I don't know what happened. No sé qué pasó. Pero espero que no haya dejado de grabar porque si no estoy en problemas. Ok, very good. Estamos hablando de esto, ¿verdad? Que estos no se pueden utilizar en una forma plural. Tampoco con el artículo indefinido de uno, una. Money. Se pueden utilizar con este y que pueden ser utilizados sin un artículo.
Dice aquí, I listen to music, y ahí creo que se me cortó que estaba diciendo que I listen to music, no dicen, yo escuché una música hoy, ¿verdad? Yo escuché música, pero no te no digo, escuché una música, escuché dos músicas, escuché tres músicas. That doesn't exist. No existe, ¿verdad? Sino música en general. ¿Las canciones se pueden contar? Sí, las canciones sí las puedo contar. ¿Pero la música la puedo contar? ¿No, right? ¿Verdad? Ok. Ahora vamos, y aquí dice, I listened to the rain during the storm. Escuché la lluvia durante la tormenta. Ok. Count and non-count nouns. Tormenta. Measure words, beverages. No. ¿Saben qué son beverage? A glass of. ¿Saben qué son beverages? Bebidas. Son bebidas. Entonces, mire, aquí, bebidas, lo, ¿cómo podemos medir las bebidas? Las bebidas yo las puedo medir si tengo un objeto con que medirlas. For example, a glass. Y puedo contar los vasos de agua que me tomo, pero no puedo contar el agua que me tomo, right? Puedo decir, me tomé 4 glasses of water, okay? Pero no puedo decir, me tomé 4 aguas. ¿Cuatro aguas qué? 4 botellas, 4 cups, 4 glasses, 4 glasses, ¿qué? Pero no puedo decir simplemente, yo tomé, today I drank 5 waters, 5 aguas. Pero, ¿cómo las cuenta? ¿Verdad? Si hay objetos que me ayudan a medirlas, that's true. Then I have a bottle of, ok, la botella de, a bottle of soda, a bottle soda, of juice, a bottle of apple cider. Luego tenemos a cup of a mug, que eso se vendría siendo lo mismo, los dos, a cup or a mug, que es donde te lo tomamos usualmente el cafecito, coffee or tea. So we say a cup of coffee, or a mug of coffee, a cup of tea, hot tea, a cup of cocoa, a mug of cocoa. Luego tenemos a pitcher, esto es un pitcher, ¿verdad? Pitcher. A pitcher of juice, a pitcher of water, a pitcher of lemonade. Lemonade, ¿ok? So, ahora, ¿se acuerdan del uso que teníamos de some en any? ¿Se acuerdan cuando utilizábamos some y cuando utilizábamos any? Do you remember that? Ok, yes. Roberto, ¿me puedes explicar cuándo? Yo no. Any is used with count nouns. Some is used with non-count nouns and with negative statement. There isn't some tea in the cup, for example. There isn't any tea. Any. Okay, there isn't any. Okay, yes, teacher, you're right. Any is for negative statement. Yeah. Some is for uncountable nouns. See, yes. Yeah, and se puede, pero es que hay ahí como una controversia, ¿verdad? Porque si yo digo que tengo algunos lápices en mi estuche, como I have some pencils on my pencil case, yo digo tengo algunos. Incluso los lápices se pueden contar, pero como no estoy segura del número, puedo utilizar some. Ajá. Ahora, también con los que son incontables, sí lo puedo utilizar todo el tiempo, porque digo, I have some tea in here. Tengo un poco de té aquí, ¿verdad? Some tea. Cuando ya no hay, entonces yo digo, there isn't any tea. There isn't any tea, ¿verdad? Pero sí, usualmente es para los que no se cuentan. Ahora, si yo no sé el número o la cantidad de algo que hay, entonces puedo, incluso con contables, utilizar el some, ¿verdad? Digamos que yo no sé cuántos estudiantes hay aquí en este momento. Yo digo, there are some students in my class. There are some students in my class. Pero si yo voy a los participantes y veo cuántos hay, o yo digo, there are 20 students in my class. Contándome a mí, somos 21 participantes. Vamos a hacer capturita, rápido. So, la cuenta de la 1, a la cuenta de la 2. Camaritas encendidas, please.
Un momento que no había guardado la anterior. Ok, so one, two, three, y go. Ahí está. Very good. Thank you, guys. Ok, ahora quiero que piensen en este... Ay, yo quedé con la boca abierta, pero ni modo, así se va. Quiero que piensen en este momento en tres cosas que se pueden contar y tres cosas que no se pueden contar. Y me las van a expresar con esto. Miren, se los muestro a continuación. Con there is y there are. Tres cosas que se pueden contar. Ok. There is a pen. There are two markers. Ok, esos son mis ejemplos. Tres cosas que se pueden contar utilizando there is y there are. Ahora, cosas que no se pueden contar. Y aquí me voy a auxiliar del some y el any. Ahora, con las cosas que no se pueden contar, ¿puedo utilizar yo there are o solo puedo utilizar there is? Sí, ya lo vimos. ¿No se acuerdan? Con las cosas que no se pueden contar, ¿las expreso con there is o con there are? There is solo some. Con there is, solo con there is. Eso, bien, Roberto. Solo con there is. There is some coffee. El ejemplo que me dio mi compañera, Delight. Ok, y me los mandan aquí al chat. En lo que ustedes mandan eso, voy a pasar la última asistencia. Ok, so I'm gonna go here. Notas, control, asistencia. Envíenme los tres ejemplos. Tienen ahí un ratito para enviármelos, porque en eso inicio la otra clase. Okay. Adrián Ernesto Wilder Cuellar. I'm here, teacher. Christopher Giovanni Vides Orellana. Claudia Patricia Rivas Rivera. ¿Ya llegó Claudia a la casa? Ya no supe de ella. Ok. Emmanuel Fernando Torres Juárez. Evelyn Carolina Saracaya Vilés. Present, teacher. Evelyn Joana Gómez Flores. Qué raro que hoy no está Evelyn. Joana. Ok. Evelyn Mariela Romero Guzmán. Present. Germán Mejía Hernández. Gerson Rubén Márquez Pérez. Present, teacher. Ismael Eliseo Portillo de León. I'm here, teacher. Jorge Alberto Jul Enríquez. Present, teacher. Juan Carlos Estrada. I'm here, teacher. María René Salazar Gil. Present. Miriam Yvonne Cabezas Miranda. I'm here, teacher. Roberto Antonio Morales Hernández. Roberto Carlos Betancourt. I'm here, teacher. Sara Elisa Belloso Hernández. Present. Okay. Silvia Michelle Rodríguez Martínez. Present, teacher. Judith del Carmen Hernández Larios. Present. Brandy Natalie Salazar Guadrón. Jacqueline Aracelis Pineda Canales. I'm here, teacher. Jocelyn Madaí Flores Coca. I'm here. Andrea Michelle Argueta García. Gabriela Beatriz Ramírez Díaz. Oscar Salvador Arias Palacios. Present, teacher. Ana Cristina Cabrera Escalón. Present, teacher.
Yesenia Carolina Lemus Hernández. Present teacher. Catherine Yesenia Acevedo Ayala. Present teacher. Mario Enrique Quintanilla Ruiz. ¿No está Mario ya? Ok. Talía Verónica Benítez Estrada. Tampoco está. Ok. Ok, very good. Voy a ver los ejemplos que tienen ahorita. A ver, tomen otra captura. A la one, a la two, a la one, two, three. Voy a tomar rápido. La tecnología no me tomó bien la captura. Oh my god, voy a tomarla de nuevo entonces. Ahí está, ojalá ahora sí. Ahí está, correctísimo. Ok, estoy revisando sus ejemplos. There are, cuando estamos hablando de plurales, por ejemplo, el número 5, voy a decir quién es, bueno, no voy a decir quién es, y ahí lo han enviado para todos ahorita público. There is 5 sweaters in the closet, tendría que ser there are 5 sweaters in the closet. There is some sweat in my body, yes, eso sí está correcto. There is some eye, there is some cream, cream, yeah, la crema no se puede contar. Ustedes me van a decir, teacher, pero sí podemos contar, fíjese que hay tantos gramos dentro de algo. Sí, usted puede contar los gramos, pero no va a decir, ah, el día de hoy voy a ponerme 2 mililitros de la crema que compré, ¿verdad? Me voy a poner crema, simplemente usted dice así, ¿verdad? No empieza a contar los ml's que se vaya a poner de crema. Okay, eso ya son temas más técnicos. Sí, teacher, pero mire, el agua se puede contar. Ok, sí, pero estamos hablando de que no puedo contarla en el momento. Si usted se va a hacer un experimento científico, sí. ¡Ajá! Tengo a alguien que me mandó los ejemplos en español. No. I need them in English, 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 English. Miren, ya se me acabó el tiempo para la otra clase. Bueno, voy a tomar la última captura e iniciamos. A la one, a la two, a la one, two, three. Ahí estamos. Very good, guys. So, that will be it for today. Nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, bye.